Son las 5 de la tarde con 14 minutos, estás escuchando Radio Nuevo Mundo, somos el Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena. Estuvimos recién con Sonora de Llegar y ahora nos conectamos con Amarga Amarga, que tiene un nuevo disco, un nuevo sencillo, también lo estábamos escuchando recién, son dimensiones, dimensiones paralelas, son esos los universos en los que se mueve actualmente Amarga Amarga, que tiene su nueva placa ya disponible, está muy muy buena. Estamos transmitiendo por el FM en todo Chile, en el norte, Copiapó 96.9, también estamos en Ancud 94.5 y en internet radionuevomundo.cl. también nos pueden escuchar por nuestra aplicación, descárguenla para su teléfono celular, Android, iPhone, la buscan como Radio Nuevo Mundo y muy fácilmente nos pueden escuchar. Y también estamos ya con nuestro Facebook Live, deben ingresar a nuestro fanpage Todo por la Tarde, así facilito, y allí pueden también mirar nuestra entrevista del día de hoy, compartir y todo aquello. Estamos con Amarga Amarga, con dos de sus integrantes, Felipe Huerta en la voz, en la guitarra, composición también. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Hola, gracias. Y también con Diego González, también en la composición, también en la voz y en la guitarra. ¿Cómo estás, Diego González? Hola, bien, gracias. Bueno, a ustedes los conocimos hace algún tiempo con su disco anterior, que les fue muy bien, fue muy bien criticado, los premiaron también. Y ahora nos encontramos con un nuevo disco, Dimensiones, que me llamó mucho la atención los cambios que se perciben respecto del anterior también, ¿no? Hay una estética diferente con los sintetizadores que están muy, muy activos, bien locos también, como que uno queda medio descolocado de repente. Cuéntenos cómo fue el camino para la construcción de este disco. Igual fue bastante rápido como el tema en sentido de composición y arreglo y producción, ahí también en la grabación con Pablo Muñoz. Así que yo creo que eso también ayudó a tomar decisiones como súper rápidas y como no cuestionarse mucho como cada decisión, sino como que íbamos tomando decisiones, nunca miramos para atrás un poco o dudamos de lo que habíamos hecho. Entonces yo creo que eso le da harta espontaneidad y también nos dio como harto para jugar, pero a la vez muy rápido. Sí, no, el disco está como lleno de soluciones rápidas, como dijo el Diego. ¿Sí? Y se presentaba como un fiel reflejo de lo que también estábamos nosotros viviendo y pasando en ese periodo. Sí, por ejemplo, la canción Dimensiones Paralelas, donde comenzamos escuchando, con la que comenzamos la entrevista, parte ya de una manera distinta, ¿no? Con ese sonido que tengo entendido, si no me equivoco, es un sintetizador, ¿no? Con el que parte este tema. Y parte con una guitarra, ¿eh? Sí, una guitarra, pero la guitarra igual tiene harto efecto y igual que te ha preguntado si un sinte. Sí, y en otras canciones igual, yo creo que igual buscamos harto esos como sonidos extraños, por lo menos la idea de que la guitarra ya no sonaba tanto como guitarras como el disco anterior. Sí, porque un sonido muy extraño. Sí. También, bueno, está también como un ruido del bajo en el principio de la canción, pero fue parte de eso como la experimentación del disco, como tratar de no mostrar lo mismo de antes y ver lo que podíamos hacer ahora con estos nuevos elementos. Y la idea era escaparse del primer disco. ¿Por qué se buscó hacer la diferencia? Si el primero le fue bien también, la gente le encantó ese sonido, ¿por qué ahora experimentar con un sonido quizás no tan de garage como el primer disco, ¿no? Sí, más que nada es por una fijación personal que tenemos de tratar de cambiar la manera en que hacemos las cosas. Disco a disco nos proponemos cosas distintas y en parte es porque queremos vivir otros procesos distintos en las grabaciones y también que se ajusten a la manera en que nosotros estamos comunicando cosas a través de las canciones. Y creo que las decisiones que tomamos ahora, que fueron quizás grabar de manera de pista o digitales, respondían más a las necesidades que teníamos para comunicar ideas, ritmos y estamos otro tipo de cosas. Otra música también, sí, po. Que trae también toda esta como nueva incorporación de batería electrónica, de sintetizadores también. Ritmos más bailables también, ritmos más modernos. Sí, qué entretenido. Y creo que igual hace harto eso, porque cuando sacamos ese EP que teníamos antes y después sacamos el disco, también quisimos matar mucho con el sonido del EP y de hecho lanzamos primero los temas como más rockero y más garage, comparación al EP que era más tranquilo y consciente. Y ahora que hicimos, en el fondo hicimos un poco lo mismo, me estoy dando cuenta. Así que tal vez el tercer disco sea lo mismo, o sea, como volver a querer romper tal vez la imagen siempre. No sé. Sí, yo creo que va a ser otra experimentación, vamos a probar otro ingrediente y veremos lo que el tiempo en ese momento nos dé para hacer.
¿Y esto va a llevar a cambios en el show en vivo también? ¿Va a cambiar un poco la forma de mostrarse al público? Sí, también, porque bueno, de primera el Diego va a incorporar en su set algunos sintetizadores, también estamos incorporando baterías digitales que está manejando el Terán, estamos ahí aprendiendo a maniobrar con eso en vivo, y se va a mezclar con este show que era súper enérgico del Arma Blanca, de canciones con un ritmo mucho más veloz, con las cadencias del disco nuevo, que hay variedad, o sea, digamos, hay temas más bailables, otros que son más pasivos, digamos, pero también hay energía en el disco, entonces eso se va a mezclar con lo anterior. También sí. Sonoramente, porque como, por ejemplo, hay acá un tema del disco, que el Casa, ese tema tiene solo batería electrónica, entonces eso también te transporta a otro lugar, como cuando estás viendo un show, como físicamente, un poco sonoramente, como que totalmente diferente realmente. Sí, eso es muy rico, ¿no? Ir jugando con las atmósferas también, uh-huh. Porque el otro disco era más uniforme, se puede decir, ¿no? Sí, sí. Mi Arma Blanca, uno se mete a la onda más rockera, se puede decir, y ya entraste y no te sacó nadie de ahí. Uh-huh. En cambio, ahora tienen ese desafío también de guiar un poco al público en cuanto a las sensaciones. Es rico organizar el show también. Sí, pues, y creo que el disco abre harto ese tema de las sensaciones que la banda también puede como ir enhebrando, digamos, en un en vivo y de las cuales cualquier persona puede llegar y escuchar quizá una canción más triste, una canción energética, una canción bailable, y nosotros también somos así, entonces quisimos abrirlo así como nuestro espectro musical. Sí, están también bien interesantes las letras. Siempre hay un juego, yo creo que siempre se juega con ideas, con palabras, con personajes. ¿Cómo fueron viviendo también todo el proceso de la escritura? ¿Fue tan rápido y espontáneo como la música o la pensaron un poco más? No, yo creo que igual fue bastante espontáneo y o sea, y creo igual dentro de todo creo que se tocan temas un poco más profundos o de manera más profunda que el primer disco, o tal vez de otra manera realmente, no sé si eso, pero igual estamos un poco más grandes, a pesar de que el disco anterior ya ha sido hace un año, igual creo que también hemos como compartido tanto entre nosotros y conversado tanto, es que eso también lleva a construir otra lírica dentro del disco. Sí, se van quemando etapas y pese a lo quizá al poco tiempo, digamos, de reloj que tuvo el disco, han pasado hartas cosas en nuestras vidas durante el año, en nuestro trabajo, en nuestro conjunto, y eso igual se ve reflejado, como dije, en la lírica del disco, en la estética del disco, en la rítmica del disco. Sí, vamos a seguir escuchando canciones para ir conversándolas también, para ir fijándonos en todos los detallitos. Vamos a ir con Epitafio Virtual, que es la canción número 3 del disco. A ver cómo suena, Juanito, y a poner mucha atención porque tenemos acá a sus autores, así es que queremos que nos expliquen allí las dudas, las apreciaciones que nos vayan surgiendo.
5 de la tarde con 26 minutos. Qué exquisito es descubrir un disco nuevo, ¿no? Sobre todo cuando uno ya conoce a la banda como Amarga Amarga, se hizo una idea con su primer disco, Mi Arma Blanca, que era más punky, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, tenía harto del punk. Ah, garage, definitivamente. Y este nos lleva a una onda totalmente diferente a lo que conocíamos de ustedes. Conversábamos aquí, por ejemplo, sobre este tema, ¿no? Epitafio Virtual. Que a uno lo puede trasladar a otras épocas, texturas hasta setenteras, medio funk también. Nos acordábamos de un tema de Hace Falso, Cae la Cortina. Son esferas diferentes, dimensiones diferentes a lo que ustedes venían tratando hace un ratito, ¿no? Sí. Por ejemplo, este tema, cuéntenos cómo nace, van experimentando, hay una idea general. Sí, la canción nace después de... Bueno, estar como expuesto en las redes sociales y enfrentarnos a las relaciones amorosas, de amistad o de cualquier tipo, en estas como realidad, digamos, concreta con las personas en vivo y en directo, y también en esta realidad virtual en la cual nosotros tenemos como una percepción súper superficial de los demás. Uh-huh. Y la canción habla de eso, pues como de los recuerdos, que son las fotos, los videos, que son cosas que se perpetúan en la red y que al final son difíciles de eliminar para que uno mismo termine con esas emociones de amor, es digamos, como, de alguien. Como cuando Facebook te recuerda hace dos años estabas cosas. Con esta persona haciendo tal cosa. Exactamente, y quizás ya no estás con esa persona. Ni no habla, quizás hay una mala relación ahora. Sí, es cuático, ¿no? Sí, po, la canción habla básicamente de eso y de cómo también... No hacemos una imagen quizás de las demás que no son en base a estas redes sociales, que son muy nuevas, porque nos estamos enfrentando todo a esto. Claro, y siempre hay plataformas distintas, ¿no? Sí, quizá van saliendo nuevas todo el tiempo. Spotify es otro universo, Instagram es otro universo, otro tipo de relaciones. En cada plataforma el chat es diferente. Es distinto, sí, los emojis generan cosas distintas, o si no respondí, o si dejáis el visto, o... todo ese tipo de cosas. Puede que suene súper así como moderno y futurista y tecnológica la canción, pero también tiene esa como core mucho más setentero, mucho más como funk, como dijiste. Sensual también. Sí, sí, bastante sensual. Es como que tiene una sensualidad la canción y se logró en base a una maqueta que era muy distinta y como ensamble en banda, digamos en la sala de ensayo antes de grabar, agarró esta forma. Ahí el Diego tocando el Hammond, ¿cierto? No, es un Rhodes. Ah, un Rhodes. O sea, un tipo de sonido como Rhodes. Ah, un sonido Rhodes ahí. Pero igual es bacán que la maqueta igual está en el disco. El track 12, nada tan real, es como que vuelve un poco la canción. Como reprise, maqueta. ¿Y quién trajo la maqueta? ¿Cómo trabajan ustedes? Yo trabajé la maqueta como... La trabajé en mi casa y tiene un estilo muy lo-fi beat, que es como... un estilo muy YouTube, así moderno, que se ha dado harto y que se comparte harto en internet. Y quería hacer una canción así, pero cuando la tiramos en la banda y todo, no resultó tanto y cambió esto y mutó esto. Entonces en el disco muestro estas dos dimensiones de la canción, que es como una cosa muy casera, dura 30 segundos la canción, y muestro esta como versión digital terminada, más producida, que en la que nos ayudó el Pablo Muñoz y que también nos motivó a meter la otra versión, ¿cachai? Como para darle una especie de, no sé, como reversión a la canción y mostrar otro lado de ella. Algo que a mí siempre me gusta preguntar a los artistas es por los instrumentos, porque siempre cuando, no sé, se compra un instrumento, alguien les presta otro, se ponen a jugar allí y así nace un nuevo sonido. ¿Con qué instrumentos están trabajando en este disco, en esta etapa? ¿Hay algo nuevo, no? Hay algo importante, yo creo que fue que como con plata de banda compramos una Roland SPD, o sea, ahí hice unos negocios como siempre. Y el Diego seco ahí con los negocios. ¿Sí? Y ¿qué? Pero está que una batería electrónica, ¿cierto? Sí. Que la vas tocando así y tiene como 6 pads, entonces ahí uno pone diferentes cosas y con eso programa el sonido, ¿cierto? Sí, o sea, se programan como los sonidos, pero se tocan, pues. Entonces ahí la gracia es que el Terán ahí pasa a estar tocando batería acústica a tocar esta maquinita pequeña, pero que me encanta a mí ese sonido. Pequeña pero empeñosa. Sí. Y logra una potencia de repente bien, bien rica. Sí, otro tipo de sonido, son otras cajas, otros bombos que pegan diferentes, están estos hi-hats como más trap, que o sea, esa era la idea también, incluir como ese tipo de sonido y ese tipo de sonoridad en el disco. Bueno, vamos a seguir revisando el disco porque está muy rico y queremos seguir reflexionando sobre diferentes canciones. Yo cuando escuché el disco hubo una que me llamó mucho la atención, de mis favoritas, se llama Imágenes Tuyas. Podríamos decir que es la más lenta, ¿no? Del disco. No sé. La verdad no. El epitafio igual es lento, ¿no? Sí, creo que también es lenta la que vamos a escuchar, pero también Imágenes Tuyas es una de las más lentas del disco. Sí. O sea, el disco en general es más lento, la verdad. Es más piola, más recatado. Más relajadito. Sí, más relajado. Más volado también. Sí. Más loco también, de repente, ¿no? Como que hay unos inventos bien extraños que uno lo llevan a escuchar de nuevo la canción.
para entenderlo un poco. Entender, sí. Quizá no es tan fácil de entender, pero tiene ahí su magia, quizá. Bueno, vamos a escuchar Imágenes Tuyas, Amarga Amarga, con su nuevo disco Dimensiones en Radio Nuevo Mundo. We'll be right back.
Pero qué rico está el nuevo disco de Amarga Amarga. El día de hoy lo estamos conociendo, Dimensiones. Aquí pasábamos con una de las canciones que se llama Imágenes Tuyas. Y en este tema, hacia el final, yo creo que allí se marca otro punto de quiebre también respecto de lo que fue el disco anterior, ¿no? Es un juego completo lo que se da hacia el cierre de la canción, con el sintetizador. Es como meter en un viaje al auditor, que está muy, muy entretenido. ¿Cómo armaron esa parte final? Esa parte igual salió bien del ensayo. De hecho, me acuerdo que realmente, como estábamos medio apurados en el disco, tratamos de grabar siempre una versión del ensayo así con el celular. ¿Ya? A escuchar las canciones y repasar en la casa un poco lo que se había hecho. Y en una de esas versiones hicimos todo ese jam, digamos. O sea, no exactamente así, pero más o menos similar, como con que entró el bajo y después volvimos a entrar todo. Y nos gustó tanto que lo sacamos para tocarlo y al final hicimos grabarlo. Claro, esa era una decisión que nunca hubiéramos tomado antes, porque en Hermes Blanca como que no queríamos darle más vuelta a los temas de la necesaria. Eran como temas de 2 minutos y sí, todo muy corto. En cambio, acá nos dimos la libertad un poco para pasar por partes instrumentales, para hacer eso que es como ir y volver un poco. Sí, un poco el disco anterior era como más frenético, se puede decir, ¿no? Como rápido, así, sí, que sí, la canción se consumía rápidamente, sí, y uno quedaba allí como totalmente prendido. Sí. Esta permite un poco llevarte a otro estado, ¿no? Sí, totalmente. Como dijo el Diego, tuvimos más libertad y experimentamos más cosas en el disco nuevo. Sí, cuéntenos, chiquillos, cómo ha estado el año también en términos de viaje. Me contabas que estuvieron en Perú. ¿Cómo fue esa participación? Fue muy buena, fue nuestro primer viaje internacional, nuestro primer viaje en avión también. Y ¿ya? Así que muy entretenido realmente todos yendo para allá. Estuvimos 10 días allá. ¿Fueron a un festival? Sí, tocamos en Lima Popfest. Ah, buena. Muchas gracias a Daniel allá que nos recibió. Daniel 12, toda su familia, La Brisa. Por ahí anduvo medio Augusto, hermano también, ¿cierto? Sí, mi hermano había ido antes y también había ido a ese festival de Patio Solar, Niños del Cerro. También había ido en otro momento. Así que igual bien movido siempre en ese festival allá. Y también tocamos otras fechas allá con otras bandas, como Suerte Campeón, con Gomas. Sí, conocimos hartas bandas y hartas personas que hacen música allá, que fueron muy, muy buenas, muy buenas con nosotros, nos trataron súper bien. ¿Y algún proyecto de viaje para el próximo año hay o no? ¿Tienen ganas de...? Sí, muchas ganas de seguir viajando. Queremos ir a otros lados ahora, como ojalá a México, a Argentina. Así que... Y ojalá tratar de volver a Perú también. Pues. Sí, cuéntenos cómo estuvo el trabajo con Pablo Muñoz. Ya nos adelantaban algo hace un ratito. ¿Cómo ha sido en general la relación de ustedes con productores? ¿Hay una conexión intensa o es más...? De detalles cuando, o sea, aparece el productor. Esta es como primera vez que trabajamos más de la mano así con un productor, tomando como arreglo y cosas así, porque en el disco anterior que lo grabamos con Pablo Guiach, Pablo trabaja más como grabando la banda en vivo, entonces como que no hay mucha sobreproducción, digamos, como lo que el Mierma Blanca es eso, pues lo que suena, la banda sonando. Claro. No tiene mucha postproducción, siempre más somos, en bruto. Sí, lo grabamos en vivo y somos los cuatro, digamos. En cambio, en este disco nos dimos ese trabajo diferente de hacerlo por pista, y Pablo Muñoz tiene mucha más experiencia como en eso, que es como el tema digital, el tema de los sintetizadores, nos ayudó alto en ese sentido. Sí. Entonces igual formamos una relación con él, porque en el fondo tuvimos que compartir harto. Claro, porque se nota que está bien hecho, muy fino cuando el trabajo es con sintetizadores, cuando se mezclan cositas un poco más digitales, tiene que quedar bien fino para que funcione, ¿no? Sí, pues. El Pablo igual se maneja con eso, como dijo el Diego, y... Tiene experiencia ya, si Pablo graba cosas desde... Sí, pues, y bueno, nosotros teníamos ya algo hecho con él, que fue en el 2020 del disco anterior, que fue la única canción que grabamos aparte, y con él ya habíamos tenido ese momento, ese suceso de grabación, y con el cual nos llevamos súper bien, y nos pareció como una buena idea volver a hacer algo y retomar esta manera de trabajar con él. Sí. En el disco nuevo. Cuando hay un disco nuevo con una propuesta musical nueva, la imagen también es algo que la gente está esperando, ¿no? ¿Ese logo es nuevo, ese con fondo celestito? Es nuevo, sí, yo lo hice, está basado como en unas tipografías japonesas de un disco de un juego de macros, de Robotech, digamos, para la gente que vio esa serie en su infancia quizá, y como que tenía un poco la idea de hacer algo así, quizá un poco más moderno, un color más frío, porque el otro era como muy rosado, tenía como esa estética, ahora quería tirarlo para otro lado. Sí. Y bueno, la fotografía del disco la sacó Loreto Ortega, que es una fotógrafa que trabajó con nosotros, ha trabajado con nosotros harto tiempo, y
Es cerca de donde vivo yo. El lugar es una parte del metro, una estructura del metro que siempre nos llamó la atención. Nos gusta la repetición que tiene, sí. El ángulo. Justo la sacó ella cuando estaban pasando los autos y nosotros ahí como en el borde y, sí. Y va a campo. Como y eso que... dice algo también, ¿no? Porque el otro disco era como más en la tierra, ¿no? Como en un potrero. más en bruto. Sí. Y aquí es como más futurista, ¿no? Sí, como moderno, estructura. Sí, digamos, darle eso. Como que en el fondo, igual el otro disco tiene esa cosa como más. Más callejero, más potrero style, más cuchilla style, toda esa cosa. ¿Sí? Este ya es más futurista, más repeticiones, claro. Arquitectura. Wow. Claro, del arma blanca a dimensiones. Sí. Se vendrá después. Bueno. No sé si es como que subimos, ascendimos de nivel. Sí, más o menos. Como más elegante. Tomamos sí, metro ahora. Sí, queríamos ser un poco más elegante y nos dimos un lujito ahí. Oye, vamos. Vamos a pasar en el metro. Vamos a escuchar Hazte el Favor. Otra de las canciones del disco, y luego seguimos conversando aquí en el Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena. Tenemos mucha gente mirándonos por el Facebook Live, también allí algún saludito que lo vamos a leer más rato.
Amarga Amarga y su nuevo disco está al día de hoy en el Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena en Radio Nuevo Mundo. Recién salió en Culto de la Tercera los 5 proyectos musicales chilenos que brillaron en 2017. Se señala a Mon Laferte, la reina latina de las flores, también a Amarga Amarga, de la adolescencia a la adultez. ¿Qué tal, muchachos? Estamos sorprendidos por ese intro de texto. Ahora somos adultos. Ahora somos adultos para la gente. Felipe, Diego, Naí y Terán son Amarga Amarga, un nombre desconocido para muchos, pero que desde el 2015 viene cautivando a varios, una de las bandas de la nueva camada del pop periférico que explotó en Santiago y que tienen a seguidores cuasi religiosos peregrinando cualquier tocata que se cruce, ferias de diseño, festivales independientes o mini recitales mal amplificados en casa. ¿Qué tal? Bacán, nos gustó mucho la entrada y está buena. Sí, sí, vende por más igual. No, nos causó felicidad igual. Tiene el espíritu de ustedes también, ¿cierto? Sí, caleta, sí, sí. Se conserva la esencia de la banda, yo creo. Sí. Bueno, es un proyecto musical de Amarga Amarga que va a seguir dando pasos bien importantes, como la participación en el Festival Material. Cuéntanos sobre ese show. Mañana vamos a estar tocando en Festival Material, mañana viernes. Mañana viernes, junto feriado. Junto a Denver, Yorka, Alejandro Paz, Valentina Novales y Playa Gótica. Se viene súper bueno el festival. Van a haber unos conversatorios también en el festival en Espacio San Diego. ¿Ya? Y bueno, va a ser nuestra primera vez tocando un par de temitas del disco nuevo para preparar un poco lo que se viene para el lanzamiento. El lanzamiento que es el 23 de diciembre en Matucana 100, lo aprovechamos de decir. ¿Ya? Y bueno, vayan mañana, va a estar súper bueno. Hay después de las tocatas un carrete, por si quieren llegar al carrete. Sí. Es como una fiesta con 3 DJs. Pueden ir a la tocata a vernos, a ver a otras bandas, pero también si les da baja y quieren hacer otra cosa, pueden llegar en la tarde a la fiesta y igual participar del evento que está súper completo. Tiene charlas, como dijo el Diego, música. Llegué temprano para ver a todos los proyectos. Que está sí, bueno. Que están bien buenos. Sí. Mira, justo acá me apareció en Facebook: Festival Material Denver, Amarga Amarga, Yorka, Playa Gótica también, Alejandro Paz y Los Resentidos, Valentina Novales. Mañana viernes, que es feriado, en San Diego 1455, buen espacio, a las 5:30 de la tarde. Allí parte feria de sellos y charlas sobre la escena musical también. Se va a hablar sobre videoclip también. Va a haber una fiesta post tocata y, por supuesto, todo esto va a ser allí, como ya decíamos, en San Diego 1455. Festival Material va a estar muy bueno. Y para el 23, entonces, en Matucana 100. Sí, en Matucana 100 el lanzamiento de nuestro disco Dimensiones. Va a estar el disco físico. Vamos a preparar todas las canciones del disco, repasar lo mejor de la discografía anterior, que es el disco anterior y el EP. Y bueno, presentar a la gente lo nuevo de la banda, quizás pasarlo bien ahí, escuchando las canciones nuevas. Bueno, y a disfrutar. Y tienen que ir todos los seguidores dispuestos a cosas nuevas. Sí, totalmente. Y bueno, a cantar las canciones con nosotros y compartir. Y que es lo más importante. Igual hemos tenido una recepción con el disco nuevo. Sí, que mucha, sí. No han apoyado harto. Bueno, ahora son adultos. Sí, somos adultos responsables. Sí, ahora nos vamos al banco después de Nos vamos. Oye, a hacer un depósito. Me llamó también la atención en varias de las canciones. La voz también se sigue jugando y experimentando con la voz, ¿no? Acá, por ejemplo, en esta canción que estábamos escuchando recién. Tú estabas allí con un gallito bien predominante, sí. Jugando harto rato con eso. ¿Cómo enfrentaron el uso de la voz para este disco? Yo personalmente igual me sentí mucho más seguro en este disco para cantar, porque igual no tengo tanto... O sea, empecé a cantar cuando ya era más grande, digamos, no tan de chico. Entonces el primer disco igual me da un poco más de miedo enfrentarme al micrófono, pero ya en este disco siento que tengo más soltura, tanto para escribir como para cantar. Sí, se sienten cómodos cantando Diego y también Felipe. Bueno, y también Naí aparece cantando. Sí, también en el debut de Naí. Sí, el debut de Naí es Casa, la canción que está presente en el Dimensiones y que, bueno, fue compuesta por él, escrita por él, la canta él. Y bacán, pues bacán que también otros participen. No está acá Naí, está el fantasma de Naí. Está haciendo otras cosas, no pudo venir, pero bacán, pues de verdad ese tema le ha ido súper bien. También ha tenido muy buena recepción del público que Naí esté participando en esa posición, digamos, en la banda, y bacán, pues. Sí, hoy está
muy muy bacán el disco. Tienes que estar muy contento, me imagino, por estos días, ilusionados con tocarlo mañana en el Festival Material. Asustado, el 23, sí, sí. Ya con el gran lanzamiento, pero está bueno, una gran experimentación, a ver hacia dónde van a seguir caminando en todo lo que se viene, porque son muy jóvenes ustedes todavía, así es que tienen que seguir experimentando muchísimo más. Y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, Felipe y Diego. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias a ustedes. Mira, tenemos comentarios. Saludamos a Ignacia Sofía, que dice: amarga, amarga, lo más grande CTM y un corazón. Buena, Ignacia. José Luis Gaete dice: grande, cabros, corazón. Buena. También. Sabonim. Francisca. Buena. Abarca, más corazones también, allí nos dan sus tontos likes. Andrés Soto, Sebastián Astorga, los saludamos a todos, a Bárbara también. Marketing. Bárbara Hernández dice: vengan a México. ¿Qué tal? Wow. Oh, les encantaría ir a México. De hecho, hoy día tuve una reunión con alguien para estar, sí, soy un hombre muy serio, tuve una reunión, porque ahora somos adultos jóvenes. Sí. Entonces, tuve una reunión para ver si podemos irnos para allá. Queremos mucho viajar a México. Nunca han ido, ¿cierto? No, nunca. No. Sí, nuestro primer viaje internacional fue a Perú y fue muy bacán. Fue la primera vez que anduve en avión con la banda, fue bacán. No, yo creo que se van a venir hartos viajes en este 2018 y me imagino algún video también tiene que salir, ¿no? Sí, estamos trabajando ahí. Saludos para José. Queremos movernos más con los videos porque el Malanca, la verdad, no tuvo tanto video como podría haber tenido. Sí, pero bueno, igual tuvieron video. Me da culpa. Sí, sí. Tuvimos algunos videos, sí. Pero siempre pueden ser más. ¿Hay material para revisar en YouTube? Sí, ahí está su material. Está lleno de tocata y wea. Sí, está lleno de tocata, sí. Es que lo tiene entretenido mucho también. ¿Y el disco ya está en todas las plataformas? Sí, está en YouTube, en SoundCloud también para los más busquillas. Está en Spotify, claramente. Está también... prontamente va a estar en Bandcamp para descarga gratuita por un tiempo limitado. Y bueno, las copias físicas van a estar el 23 recién salidas ahí para que vayan a vernos y lleven su copia y nos ayuden un poquito. Perfecto, gracias a toda la gente que nos ha mirado nuestro Facebook Live. Allá hay cientos de personas también en todas nuestras plataformas por el FM, AM, Internet, en aplicación y todo aquello. Nos quedamos entonces con Casa, la canción también del el disco que la cantan ahí. Aguante. Y esto es Amarga Amarga en el Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena. Escuchando Todo por la Tarde.